¡Hola, hola! Vamos con otro vídeo de Horizon Zero Dawn y en esta ocasión os traigo el mejor sitio para mí para farmear garra heladas, ¿vale? Los garra heladas y los garra ardientes tienen una cosa que lo que más suelen pedir para mejorar las armas y los atuendos es la membrana de saco de garra helada o garra ardiente. Y eso tiene una peculiaridad, que es que no la podéis destruir. Es decir, si la destruís se destruye y no la dan, ¿vale? Entonces tenéis que matar al bicho con eso intacto. Una vez dicho esto, estamos aquí en la parte esta que yo llamo el colmillo de nieve del mapa. Bueno, pues aquí. Y este sitio es perfecto porque, como veis, aquí tiene un refugio que tiene banco de trabajo para crear flechas y el alijo para coger. Y luego también tiene una hoguera chiquitita para avanzar el tiempo por si acaso lo que queréis es corazón de garra helada alfa, ¿vale? Y está tirado, ahora lo vais a ver. Aquí también, aquí hay un garra helada y cuatro pastadores. Yo eso también los mato. Primero, obviamente, me cargo al garra helada. Ah, no, son cuerno colmillo, vale. Yo los marco y luego los mato porque eso es dinerito. Ahí vemos al garra helada. Primero me ocupo del grandote. Y luego ya siempre voy a por los cuernos, que no me acuerdo cómo se llama esto ahora, cuerno colmillo. Porque eso, quieras que no, es dinerito. Vale. Venga. Vamos a darle caña. Hostia, botón equivocado, mierda. Vale, flecha equivocada, no pasa nada. Esta es la buena. Ahí, ahora sí, el garra helada es con el fuego, la debilidad es el fuego, claro. A ver. Vale, nos va a hacer sacar. ¡Uepa! Ahí. Ahí. Lo suyo es intentar darle en los hombros, que hace una explosión. Y lo que no le tenéis que dar es en el pecho, ¿vale? En el pecho no, que es donde tiene la membrana de saco, y eso tiene que estar intacto. Yo por eso siempre apunto ahí. Me dio. Yo por eso siempre apunto a arriba, a la cara, a la chepa, porque si no, le dais al pecho y eso se destruye y ya no os lo dan. Entonces yo siempre ahí arriba. Claro, obviamente, alguna vez que otra, pues se me escapa el tiro y le doy. Eso no pasa nada, eso es inevitable. ¡Ah! ¡Qué jodido! Ahí murió. Ahí murió, vale. Pues ahora lo que hago yo es, ya que estoy aquí, aprovechar y matar a los bichos estos, porque es dinerito, ¿vale? Ahí. Como son de fuego, pues su debilidad es el hielo. Ahí, vale. Dos, y para aquí tienen que estar los otros. A ver, marcar.
Bueno. Ahí te estoy viendo. Fuera. Y el otro está por allí. Aquí. ¿Dónde te crees que vas, hermano? Ahí le quitan los cuernos. Y si no, lo mata directamente. Ahí. Y ahora a rapiñar. Los cuernos se pueden vender, ¿vale? Entonces, si podéis quitarle los cuernos, mejor que mejor. Vale. Y ahora para allí. Cogemos el cuernito. Ahí, ¿veis? Todo esto es dinerito, ¿vale? Que dinerito y cosas, bobinas, por ejemplo, y tal, que podéis vender si estáis fastidiadillos de dinero. Venga, ahora vamos a ir a rapiñar grandote. Aquí, membrana de saco de garralada. Esto es lo que yo os digo que os van a pedir a menudo. ¿Y ahora qué tenéis que hacer? Bueno, pues ahora os tiráis y planeáis. Y el refugio está aquí, ¿veis? Está aquí. Ya está, fíjate. Si os tiráis, llegáis más rápido. Y de hecho, aquí os dejáis caer. Y planeáis y llegáis incluso antes. Ahí. Y aquí, ¡hala! Y aquí tenéis el banquito de trabajo para hacer flechas, y el tiempo para avanzar. Y por supuesto, el guardado para no perder lo que habéis conseguido, ¿vale? Y luego ya, pues simplemente vais, volvéis al sitio. Eso sí, por aquí es más, a no ser que tengáis la máquina, el alasol para volar. Pero yo os recomiendo que vayáis así andando, porque a lo mejor, si vais con el alasol, yo es que no lo he probado, pero si vais con el alasol, lo mismo no os deja, ¿vale? No han hecho el respawn, porque aquí, vamos, aquí en este juego me refiero, el respawn lo hacen alejando lo suficiente de aquí, de la zona. Entonces lo mismo, si usáis el alasol, pues no hacen el respawn. Entonces yo os recomiendo que vengáis andando. Hombre, la verdad es que no está tan lejos. Lo que pasa, claro, si sois muy muy impacientes, pues ahora, como es de noche, tendrá que haber un garra helada alfa, que por la noche suelen salir mal. Lo que pasa es que sí que es verdad que en actualizaciones ya la han metido para que salga, sale más a menudo de día. Antes salía más bien de noche y ahora salen de día, ¿veis? Se han recebado. Y allí está, ¿veis? El garralada al alfa. ¿No ve? Garralada alfa. No falla. Por la noche sale más a menudo. Así que bueno. Bueno, pues yo me despido aquí. Espero que os haya servido de ayuda el vídeo y que os guste. Nos vemos en el siguiente. Sed muy buenos y hasta luego.